La barranquillera quiere poner más tierra y mar de por medio entre España y los paparazzis, para lograr más privacidad. Shakira fue captada hace unos días, paseando en las calles de Miami como una habitante más, en busca de su casa soñada y, tal parece que ya le habría echado el ojo a una exclusiva y lujosa zona de los Estados Unidos, localizada en una isla. La colombiana busca una casa que sea muy amplia y que brinde privacidad. De acuerdo con el conductor Alex Rodríguez del programa, Siéntese Quien Pueda, Shakira compraría una gran casa en la isla, Fisher Island, a la que solo se puede llegar en barco o helicóptero. Según el comunicador, la zona es tan exclusiva que solo millonarios viven ahí. Asimismo, la intérprete de Te Felicito fue vista de visita en dicha isla, a la cual solo pudo llegar a bordo de un ferry. Shakira compraría una lujosa casa en Fisher Island. El comunicador detalló que el costo de las propiedades en Fisher Island es de alrededor de 6 millones de dólares. Sin embargo, para poder vivir ahí, es necesario que primero cuente con la aprobación de todos sus vecinos. Si los vecinos aprueban que Shakira viva ahí, deberá pagar una cuota vecinal inicial de 250 mil dólares, más una cuota anual de poco más de 22 mil dólares. Ese costoso barrio cuenta con canchas de tenis, spa, lujosos restaurantes y playas privadas. Entre las grandes ventajas que tiene es que, ahí no hay delincuencia, tiene seguridad privada y es un lugar de difícil acceso para los paparazzis. Y un curioso atractivo es que, los habitantes se desplazan en el interior en carritos de golf. No obstante, Shakira aún tendría que resolver el asunto del día a día de sus hijos, pues ellos asisten al prestigioso colegio Miami Country Day, por lo que, la transportación diaria sería complicada. En ese sentido, no se descartaría que esa exclusiva mansión en la isla sea considerada como una segunda casa.